Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Una segunda emisión diferente, porque como usted lo puede apreciar desde sus pantallas, el día de hoy nos encontramos desde la Expo Agroalimentaria 2022 en la ciudad, en la meca de la agroindustria y la alimentación. Estamos hablando de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde del día de hoy y hasta el día viernes 11 de noviembre, usted va a poder disfrutar de más de 800 expositores dentro y fuera de las naves que vienen ofreciendo las tecnologías de innovación más importantes dentro de la agricultura. El día de hoy vamos a estar dando un recorrido por este recinto. Quédese con nosotros porque además de la información, vamos a llevarle hasta sus pantallas también parte de lo que se vive en esta Expo Agroalimentaria. Así que no se despegue y justamente quiero enlazarme directamente con mi compañero Roberto Lira, quien estuvo presente en esta inauguración donde estuvo encabezada por el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. A continuación, vamos contigo, Roberto, para ver qué fue lo que se vivió. Buenas tardes, Bere. Nos encontramos, como ya mencionabas, en la Expo Agroalimentaria en Irapuato. Comentarte la inauguración de esta expo se dio hace algunas horas. Sin embargo, como podemos observar, se encuentra una alta participación de personas, sobre todo de emprendedores y de gente de negocios que busca precisamente hacer esas conexiones con otras empresas, con proveedores, también con algunos otros clientes. Y ese es el fin de esta expo, sobre todo realizar este tipo de negocios a nivel internacional, siendo esta, te comento, la expo más importante a nivel Latinoamérica, pero también se busca que para próximas ediciones sea incluso la más importante de todo el mundo. Así lo señaló el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo en el protocolo de la inauguración. También mencionaba la importancia de este sector del campo, el cual pues forma parte del 17% del Producto Interno Bruto de la entidad y que bueno, es la segunda economía más importante de Guanajuato en este año, Bere. Y bueno, Bere, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo durante la inauguración de este evento. Y cómo este epicentro genera una masa crítica importante para volver a levantar la mano en Guanajuato como el líder en la innovación, en el desarrollo de la agroindustria. Así es que no puedo estar más contento de estar inaugurando esta expo, que sin lugar a dudas tiene un gran futuro. También es importante, cuiden, y lo han hecho muy bien, cuidar la imagen. Es una exposición de negocios. Que no nos gane la diversión a la obligación, que luego ha habido ferias en otros lados que le echan tanto a la diversión que se les va de las manos, y cuando la gente ya no hace negocios, pues ya no quieren venir al expo, y se convierte pues en cualquier fiesta de pueblo con banda. Bueno, Bere, así se llevó a cabo la inauguración de la Expo Agroalimentaria. Vamos a continuar aquí informando sobre los negocios que se están realizando, todas las ofertas que se tienen en este punto, y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Roberto, y bueno, pues como usted pudo apreciar, en presencia de diferentes autoridades estuvo llevándose a cabo esta inauguración donde también se nos mencionó parte de lo que estaremos viendo, como yo le decía, en estos expositores que vienen a ofrecer diferentes tecnologías. Algo muy importante que destacar es que España y Holanda son países que vienen manejando tecnologías de innovación dentro de la agroalimentación de suma importancia, de relevancia, que van a venir pues justamente revolucionando parte de lo que es la agricultura, no solamente en el estado de Guanajuato, sino también en la República Mexicana y alrededor del mundo. Así que quédese con nosotros, vamos a continuar nosotros llevándoles este recorrido desde esta Expo Agroalimentaria 2022 y vamos también a continuación con el resumen de la información que le tenemos en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Usted no se vaya. Señala presidente del Congreso local que deben municipios asignar recursos para seguridad como primer responsable. Promueven foro de ley de educación para ampliar cobertura a nivel superior. Colocarán banco en dependencias para auxilio de personas de talla baja. Además, mariposas monarcas llegan a Celaya, llenan árboles de la Alameda y áreas verdes de colores. Encuentro
con mi compañero Roberto Lira, quien también estuvo en esta Expo Agroalimentaria 2022. Estuviste ya platicando con diferentes funcionarios, estuviste también dentro de esta inauguración y sobre todo también platicando pues con diferentes funcionarios acerca de esta diferente exposición, que sobre todo hemos visto un avance tecnológico impresionante. Roberto, platícame un poquito y sobre todo también, bueno, pues parte de los funcionarios que estuviste entrevistando, entre ellos también el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos. Sí, claro, ya hablábamos del mensaje del gobernador, retomábamos los temas que señalaba el gobernador en su discurso, resaltaba sobre todo Paulo Bañuelos en esta entrevista que le hacíamos, el tema de la importancia del campo, no solamente en cuanto a la exposición económica que tiene en el estado, ya hablábamos del 17% del Producto Interno Bruto del estado proviene del campo y es la segunda economía más fuerte de Guanajuato. Y bueno, en ese sentido el secretario hacía mención de la importancia, más allá de lo económico, de la alimentación que viene del campo. Él hacía de manera popular o de manera coloquial la comparación de no podemos alimentarnos de una llanta, no podemos alimentarnos de una pieza de un automóvil, pero sí de todo lo que viene del campo, y esto es de lo que trató nuestra entrevista. Vamos a escucharla. ¿Te parece que vamos justamente a escucharla? Y además también recordarle a todo nuestro auditorio, en punto de las 9 de la noche, que no se pierda ya toda la crónica de lo que estuvo pasando aquí. Invítalos. Así es, bueno, ya para la tercera edición de nuestros noticieros estarán tanto la información completa de manera general de esta expo, así como las entrevistas que hicimos con los diferentes funcionarios a nivel estatal y algunos locales también que encontramos por acá. Ya lo sabe, 9 de la noche con mi compañero Víctor Gómez, pero por lo pronto nosotros vamos, aparte de lo que estuvo mi compañero Roberto Lira platicando con el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos. Bueno, definitivamente que es una plataforma de talla internacional que viene precisamente a que las transferencias de las tecnologías, lo que es la innovación, lo que es la mente factura, le viene a ayudar mucho a lo que es al campo de Guanajuato y más a un sector tan importante que sin duda es el segundo clúster donde, como lo dijo el señor gobernador ahorita en la inauguración, arriba cerca de los 1.900 millones de dólares que le entran al campo. Y ese 1.900.000 dólares que entran a Guanajuato sin duda se quedan aquí en Guanajuato y se están aplicando, se está reinvirtiendo precisamente en Guanajuato. No es lo mismo lo del sector automotriz, que bueno, son capitales que vienen de otros países. Entonces es de suma importancia este evento de talla internacional. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa. Usted no se despegue. Continuamos con mucho más en esta segunda emisión. Mexicana, pero es momento también de continuar con la información. Es momento de irnos directamente con mi compañero Ricardo Cárdenas, porque le platico que la seguridad es de suma importancia en los diferentes municipios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y cómo va a tener que trabajar cada municipio para poder coordinarse? A continuación, vamos a la nota. Martín López Camacho, diputado local del Congreso del Estado, expuso que la seguridad es responsabilidad de todos los niveles, desde el municipio, estado y federación, por lo cual no debe tomarse como implicación política el hecho que el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó la permanencia del ejército mexicano en las calles hasta el año 2028. Yo respeto a las posturas que se dieron en la sesión pasada donde se aprobó el dictamen ante la negativa de la Guardia Nacional. Yo soy de la postura de que la seguridad es tarea de todas y todos. Aquí no hay quien me tiene más culpa que otro. Debemos asumir el rol que nos toca y abonarle todo en pro de la seguridad. El artículo 21 constitucional es muy claro. La seguridad pública le compete a todas las instancias de gobierno, desde federación, estado, municipios en Guanajuato. Vamos a estar siempre aferrados a que nos coordinemos, a que nos articulemos y que cada quien agarre su responsabilidad. Pues hablaría más bien de que cada municipio tiene también sus programas de prevención social de violencia y delincuencia, sus planes de seguridad, las corporaciones tienen necesidades, tenemos que estar hablando sobre salarios dignos de los policías, sobre sus prestaciones de los policías, sobre equipamiento, pero tienes que tener también un diagnóstico de cómo está la seguridad pública. Yo dije, un discurso en pro de la seguridad que no viene aparejado con un tema presupuestal siempre será demagogia. El diputado López Camacho destacó por ello que el presupuesto de los municipios vaya acorde a las necesidades en materia de seguridad, debido a que por lo general
se malentiende que la seguridad es problema del secretario de Seguridad o el director de Policía, cuando no es así, porque los primeros responsables es el alcalde y los ayuntamientos al priorizar su presupuesto para permitir que las corporaciones tengan los elementos para responder ante la inseguridad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Nosotros continuamos en este recorrido por la Expo Agroalimentaria 2022. Ahora me encuentro con... con Guillermo Díaz Ollano. ¿De dónde estás visitándonos este día? Nos estamos ubicados en León, Guanajuato. Nosotros venimos a hacerles la visita, somos proveedores de empaque flexible. Vinimos aquí a encontrarnos con diferentes pues empresas, negocios que se dedican a la agroindustria para ofrecerles precisamente una solución en cuanto a sus empaques, todo lo que hay aquí de empacado de pimientos, pues una variedad muy, muy grande de frutas y verduras que necesitan ser empacados, y nosotros nos apoyamos en el tema de pues tanto del empaque como de la distribución de lo que viene siendo todo el empaque flexible y algunos temas ahí de soluciones de enfardo. Tratamos ahí de apoyarles en ese tipo de pues y de soluciones, ¿no? ¿Qué tan importante para ustedes también es esta Expo Agroalimentaria, que está recibiendo a diferentes expositores guanajuatenses, pero también de diferentes partes de la República Mexicana, vienen de diferentes partes del mundo? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué tan beneficioso es? Pues tal como lo cuentas, es muy importante. Sí, hemos tenido ya contacto con algunas empresas, que algunos de los socios son, como bien comentas, de fuera del país, algunos de Holanda, mucho extranjero de también Estados Unidos, pues que justamente vienen buscando proveedores de aquí mismo, cerca de la región de Guanajuato, como bien te conocemos, somos de León, y pues vienen a buscar precisamente una solución que ataque su problema de distribución en un empaque flexible con una presentación tal vez diferente, con un tema que apoya el tema de la frescura de los alimentos, de los perecederos, que aumente la vida tal vez en, pues tal vez no en aquel, pero sí en sus tiempos de distribución. Y pues sí, cada vez hay más interés de este tipo de empresas que quieren tal vez exportar sus productos a otras regiones. Y pues obviamente nos enorgullece mucho tener este tipo de eventos aquí en Guanajuato, ¿no? Para la gente que todavía no ha venido a visitar esta Expo Agroalimentaria, invítalos, recomiéndales que vengan, que se den una vuelta, que conozcan también parte de nuestros productos, que son guanajuatenses, pero que, como bien lo indicas, también hay muchos otros productos beneficiosos. Claro que sí, extenderles la invitación. Creo que hay bastantes opciones, sin importar qué es lo que estén buscando. Creo que para el tema de la agroindustria es una muy buena oportunidad de venir a conocer tanto proveedores como oportunidades de negocio con otros clientes, ¿no? Muchísimas gracias, te agradezco mucho y vamos a continuar con el recorrido, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias. Nosotros continuamos con mucho más en esta Expo Agroalimentaria 2022, pero también es momento de irnos con más de las noticias en esta tarde de miércoles. Es momento de regresar con Ricardo Cárdenas para platicarnos acerca de la seguridad, ya que el diputado local asegura que esta puede también combatirse a través de la educación. Vamos a ver parte de sus declaraciones y, sobre todo, quién fue. Donde más se le puede pegar a la violencia e inseguridad es haciendo todo lo que se pueda en pro de la educación de niños y adolescentes. Es la mejor estrategia y política pública. De ahí la importancia que se hagan las adecuaciones a la Ley de Educación Superior para otorgar las mismas facilidades para continuar con su preparación académica, destacó Martín López Camacho, diputado local del Congreso del Estado de Guanajuato. Disminuir las desigualdades en cuanto a las posibilidades de acceso y calidad de la educación superior para todas las personas. Va más allá de una propuesta de ley. Es una herramienta para alentar e inspirar a nuestros jóvenes a que cumplan sus sueños, como bien lo decía nuestro alcalde, el ingeniero Javier Mendoza Márquez. A nosotros nos corresponde darles esas oportunidades auténticas para que logren sus sueños. Un joven que tiene acceso a la educación es un joven que estará mucho más lejos de los riesgos sociales. Actualmente, en todo el país vivimos un escenario complicado en temas de seguridad y de descomposición social. Yo creo firmemente
que más que transformar a las ciudades, hay que transformar a las sociedades. El diputado local López Camacho destacó que la cultura de paz está relacionada con valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos al atacar las causas y, por ende, el derecho humano a la educación de manera gratuita en todos los niveles educativos como parte del desarrollo integral de las personas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y es momento de continuar con más de la información. Ahora vámonos directamente con nuestro corresponsal Osvaldo García hasta la capital del estado, porque mencionan también la importancia, sobre todo, de coordinarse en materia de seguridad dentro del Congreso del Estado. A continuación, las declaraciones. El diputado Bricio Valderas Álvarez, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, aseguró que la inseguridad y violencia que se vive en los municipios que conforman la región Laja Bajío no se puede resolver si continúa la ausencia de una estrategia conjunta de los tres niveles de gobierno. Valderas Álvarez fue cuestionado luego que autoridades federales informaron esta mañana la detención de un hermano de José Antonio Yepes, el Marro, quien habría asumido la dirección del grupo criminal tras el arresto de este hace más de un año. No tengo información más que lo que van consignando los medios. La verdad es que al paso de las horas seguramente la fiscalía puede estar dando la información a detalle, porque sabemos de fondo que es información muy delicada. Hoy por hoy lo único que sé es por lo que los mismos medios de comunicación, ustedes, pues nos vienen informando minuto a minuto. ¿Conoce usted cómo está la situación en esta región del estado? Sabemos que sigue habiendo pues problemas de inseguridad y violencia en esta zona. ¿Qué nos puede usted platicar al respecto? Sabemos que el problema de la inseguridad es un fenómeno que tiene muchas aristas. No todos son más policías o más militares, o más patrullas o más pistolas. Es una estrategia de seguridad en lo nacional, en lo estatal, en lo municipal. Nosotros abogamos para que la violencia pare, para que realmente la ciudadanía se sume de alguna forma en cuidarnos unos con otros, la verdad. Pero de manera objetiva yo les puedo decir que estamos trabajando lo más que se pueda para fortalecer las instituciones de seguridad pública y brindarles una mayor tranquilidad a la ciudadanía de nuestro Guanajuato. Para el legislador, independientemente del arresto, es claro que en los municipios que conforman esta región del estado de Guanajuato, además del fortalecimiento de las instituciones, urge la colaboración de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad en general. Explicó que no todo se va a resolver con más elementos de los cuerpos federales de seguridad, patrullas, armas, sino que hace falta una estrategia bien planeada y con la participación de todos los niveles de gobierno, así como con la suma de los esfuerzos. Valderas Álvarez apuntó que si bien la dotación de recursos económicos es importante, también se debe de tener en cuenta que los esfuerzos entre las instituciones no son suficientes y muchas ocasiones un nivel de gobierno no responde al apoyo que aporta otro. El legislador consideró que el arresto del supuesta cabecilla del grupo criminal es importante y se debe tomar en cuenta, pero hay otros aspectos como la colaboración y la coordinación que no tienen la fuerza que se requiere. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y nosotros continuamos en esta Expo Agroalimentaria 2022. Me encuentro ahora con uno de los expositores. ¿Su nombre? Elia Jiménez. Bueno, pues platíquenos qué es lo que tenemos por aquí. Estamos viendo diferentes tipos de vinos que en un momento más también usted nos va a hacer el favor de explicarnos justamente pues parte de su historia y sobre todo también a dónde podemos nosotros ir a probarlos. Claro que sí, aquí tenemos una exposición de diferentes productos que se elaboran en varios de los viñedos que hay aquí en el estado. Tenemos de vinos Guanamé, que se encuentra en San Felipe, de vino Los Remedios, hay tanto vinos rosados, blancos, tintos, tenemos ahí de viñedo Arcángeles, Canto de Sirenas, tenemos de Santísima Trinidad, tenemos allá también de Tres Raíces, de San José La Vista, y de muchos otros. Todos los productos que aquí estamos mostrando son de vinícolas que se encuentran aquí en el estado, los cuales muchos de ellos también aceptan visitas para la gente que pues tenga interés de conocer estos proyectos, hacer recorridos en campo, porque también tienen esa otra parte, la parte de enoturismo. Una es la parte de la producción como tal, la producción primaria en los viñedos, la producción de las uvas, pero también muchas de las casas
bueno, de las hay muchas casas vinícolas donde se están ya produciendo y transformando esa uva pues en vinos. Y pues que están, muchos de ellos, repito, están abiertos al público, pueden ustedes visitar, conocer y degustar, para que los vayan conociendo. Sin duda alguna, Guanajuato se ha vuelto la ruta del vino, como bien nos lo dices, hay diferentes casas vinícolas que no solamente nos dan estos recorridos, sino también el conocer parte de lo que aquí se está realizando, esta producción totalmente guanajuatense y que tenemos vinos para todos los gustos. Ahorita nos están viendo desde su casa, pues ya prácticamente la hora de la comida, ¿qué nos recomendarías? Va a depender también un poquito de sus gustos, de que estén probando, pero tenemos aquí, repito, tenemos vinos rosados para la hora del postre, algo tranquilito. Tenemos vinos blancos, si por ejemplo están preparando por ahí algún pescado, alguna pechuga a la plancha. Tenemos vinos tintos, si alguien está pensando en comerse unos tacos de carnitas, de barbacoa. Pues, o sea, hay para toda ocasión. Hay para todo. Para todos gustos, se puede maridar con diferentes cosas. ¿Qué tan importante para ustedes como expositores son este tipo de eventos para que puedan mostrar parte de lo que también en Guanajuato se está haciendo? Porque hay que recordar que no solamente guanajuatenses son los que vienen a esta expo agroalimentaria, sino hay también gente de diferentes partes del mundo y diferentes partes de la República Mexicana. No, estos tipo de eventos a nosotros nos apoyan bastante a cada uno de estos productores. ¿Por qué? Porque es una manera de difundir, de dar a conocer, ya que muchas de estas marcas apenas empiezan a posicionar. Entonces, el difundir de esta manera para cada una de estas casas productoras, pues es fundamental, porque algunos están vendiendo ahí dentro de sus unidades de producción. Pero también tenemos ya algunos que están un poquito más reconocidos, Cuna de Tierra, Viñedo San Miguel, Guanamera, que ya tienen un poquito más de apertura, pero pues se está buscando abrir mercado. Entonces, de esta manera, el darse a conocer es algo genial para cada uno de ellos. La gente que nos está viendo en estos instantes desde su casa, pues invítalos, hazles la invitación para que vengan, para que pasen también por esta exposición de los diferentes vinos y sobre todo, así como a mí me lo estás platicando, a la gente también les vas a platicar cuál es el mejor, cuál es el de su preferencia, cuál es el que, como tú bien lo indicas, a lo mejor pues para una cena romántica, para el postre, aquí les vas a dar los mejores datos. Claro que sí, pues bueno, primero que nada, vengan, visiten, conozcan Guanajuato, conozcan cada una de estas, hay diferentes rutas aquí en Guanajuato para que conozcan varios de los proyectos que están trabajando, que están produciendo, y pues bueno, para gustos hay de muchos, hay también ensambles, tenemos variedades con Merlot, Cabernet, tenemos aquí mezclas de rosados también, entonces, pues, Para gustos tenemos de todo. Para todos los paladares, los más exigentes, los mejores vinos, los de Guanajuato. Yo te agradezco enormemente, muchísimas gracias por otorgarnos tu tiempo y véngase, pase por aquí como le decía, pero sobre todo véngase a la Expo Agroalimentaria 2022. Nosotros continuamos en este recorrido. Celaya fue sede del cuarto foro para la integración de la iniciativa de ley de educación superior que organiza el Congreso del Estado, donde se busca recopilar las voces y las propuestas de los involucrados en el tema que permita un desarrollo y oportunidad de los estudiantes en Guanajuato. Destacó María de la Luz Hernández, diputada local y quien preside la Comisión de Educación en el Congreso Local del Estado de Guanajuato. El sistema se integra por 145 universidades particulares, 6 universidades tecnológicas, 3 institutos tecnológicos federales, 6 institutos de universidades tecnológicas descentralizadas, 8 instituciones formadoras de profesionales de la educación, 4 universidades politécnicas, las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de la UNAM, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, Centros Públicos de Investigación, la Universidad Intercultural de Comonfort y la Universidad de Guanajuato, distribuidas a lo largo y ancho de todo el estado. Sabemos que la educación es ese eje central por el cual debemos de apostarle. Si queremos transformar la sociedad, debemos apostarle ciertamente a la educación, y en esta iniciativa de ley lo tenemos muy claro. Y quienes hemos accedido al sistema público de educación superior, podemos referir las complejidades y exigencias que demanda este sistema. Y en los anteriores foros hemos tocado temas igual de relevantes para esta ley, como lo es la pertinencia educativa, el reconocimiento de saberes previos, el reto de la obligatoriedad y gratuidad, la cultura de paz duradera y la vinculación con el mundo laboral. Y todos estos temas han sido importantes, como los que el día de hoy estaremos tocando en este foro.
Este foro de consulta de iniciativa de ley de educación superior, que se desarrolló en el Tecnológico Nacional de México, pretende encaminar los esfuerzos y las acciones futuras de gobierno para otorgar una educación superior obligatoria y gratuita, donde los directores y rectores de nivel superior y estudiantes tuvieron la oportunidad de participar, exponer sus propuestas, opiniones y necesidades para mejorar el sistema educativo en Guanajuato. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Agradecemos la información de nuestro corresponsal Osvaldo García. Ya ha llegado el momento de irnos a nuestra siguiente pausa. Usted no se despegue. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde esta Expo Agroalimentaria 2022 desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Volvemos con más. Esta es la segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Regresamos con más de la información. Yo le agradezco enormemente el que usted continúe con nosotros en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Desde esta Expo Agroalimentaria 2022 hemos estado haciendo un recorrido por esta exposición, la más grande de América Latina y también la segunda más importante a nivel internacional. Estuvimos platicando con diferentes expositores, pero ha llegado también el momento de continuar con más de las noticias, y es que se están implementando diferentes estrategias, sobre todo para poder prevenir los embarazos en menores de edad. Vamos a continuación con la nota y volvemos. Para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, la jurisdicción sanitaria número 3 mantiene de manera permanente el programa de servicios amigables, en el que de manera confidencial y privada se da atención a este grupo de edad en materia de salud sexual y reproductiva. Silvia Toña López Suárez, responsable jurisdiccional del programa Servicios Amigables, informó que esta atención está disponible para todos los adolescentes de 10 a los 19 años de edad, a quienes se les ofrecen métodos anticonceptivos de manera gratuita, así como información para su vida sexual. El programa de Servicios Amigables es un programa para adolescentes de 10 a 19 años, en el cual nosotros brindamos en un ambiente de confidencialidad y privacidad todo lo relacionado a la salud sexual y reproductiva. Damos lo que es prevención del embarazo adolescente, hacemos pruebas rápidas para detección de VIH, pruebas de embarazo, tenemos todos los métodos anticonceptivos también de manera gratuita, y para poder brindar un método anticonceptivo o cualquier orientación, pues no es necesario acudir con sus padres o con algún tutor, pueden acudir ellos solos y se les da esta orientación. Asimismo, informó que se cuenta con una plataforma digital para resolver las dudas de los adolescentes, a la cual se puede acceder a través de un código QR y en la página web comolohago.org. En el cual pueden ingresar las 24 horas del día, y es un chat en el cual se les contesta cualquier duda relacionada a salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, dudas sobre alguna situación que les haya ocurrido. Y es totalmente gratuito, ingresando al QR o a la página comolehago.org, pueden ingresar a este chat. López Suárez resaltó que durante la pandemia de la COVID-19 se tuvo un decremento del 9% en los embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Continuamos con mucho más y vámonos con esta siguiente información de parte de mi compañero Roberto Lira, porque el Paseo de las Luminarias tiene una buena afluencia de personas y sobre todo también la participación de los celayenses y de otras personas que también han gustado de estar celebrando parte de estas tradiciones mexicanas, pero también de nuestro municipio. Cabe recordar, sobre todo también aprovechando este momento, de recordarle a todos ustedes que el próximo domingo 13 de noviembre estaremos completamente en vivo desde este Paseo de las Luminarias, para que usted no se lo pierda, completamente en vivo a través de su sistema de cable de preferencia y también a través de las redes sociales. Ahí estaremos llevándoselo hasta sus pantallas. Vamos con la nota de Roberto Lira. A 2 días del cierre de la convocatoria, la Coordinación de Culturas Populares ha entregado más de 100 fichas de participación en el concurso de calaveras vivientes, con lo que auguran una alta participación en este evento, así como en el tradicional Paseo de las Luminarias. Fernando Crisán, coordinador de Culturas Populares, informó que aún no se tiene un conteo de las personas que se han inscrito para ambos eventos, ya que se han realizado inscripciones de varios grupos. Sin embargo, el regreso de esta tradición ha generado mucha expectativa en la población.
claramente, bueno, mencionar que es el evento tradicional masivo más importante que tiene Celaya. En el 2019 tuvimos cerca de 98,000 asistentes, este año se esperan 150,000 asistentes, esto según datos de Protección Civil. Entonces, pues la expectativa está a todo lo que da. Y bueno, mencionar que es un evento tradicional que ha trascendido nuestro municipio. Viene gente de otros estados, de otros países, solamente a ser espectadores de esta tradición. De la misma manera, señaló que en 2019, durante la última edición del Paseo de las Luminarias, se contó con una asistencia de 98,000 personas y luego de 2 años de suspensión por la pandemia de la COVID-19, este 2022 se esperan 150,000 asistentes. De la misma manera, el funcionario recordó que la convocatoria cierra el próximo 10 de noviembre a las 18 horas y cuenta con 5 categorías: prehispánico, oficios y usanzas, personajes históricos, catrinas y catrines tradicionales, y de innovación e infantil. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Nosotros continuamos con más en este recorrido desde la Expo Agroalimentaria 2022. Nos encontramos ahora en este stand y yo me encuentro también con Guillermo Vaquero. ¿Qué nos vienen también manejando el día de hoy? Platíqueme un poquito acerca de esta exposición que tienen aquí. Bueno, nosotros venimos de España, la verdad. Es el segundo año y estamos bastante contentos. ¿Qué es el producto que maneja? Nosotros vendemos sistemas hidropónicos para cultivar fresa, berries en general, lechuga, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante para ustedes, sobre todo, es este tipo de eventos como la Expo Agroalimentaria, que sobre todo, como dicen, esta es la segunda vez que están participando, pero qué tan importante es para ustedes como expositores, como personas que vienen también innovando con esta tecnología? Claro, bueno, pues muy buena pregunta, porque realmente es súper importante. O sea, nosotros venimos desde España para acá, no porque, bueno, realmente son dos factores importantes. Uno es que es un punto de encuentro con clientes que llevamos un año entero hablando. Y vienen aquí a la Expo, les enseñamos, hablamos. Y por otro lado es la exposición de decir, bueno, para hacer la marca presente y que la gente nueva te pueda ver y tal. Y aquí es un punto de encuentro importante porque realmente las personas o agricultores que están interesados en tecnologías nuevas, pues realmente vienen aquí y buscan. Claro. Sobre todo, ¿qué les parece Guanajuato, pero en específico también el municipio de Irapuato, para que más personas los conozcan, como bien lo indican, y que sobre todo también los guanajuatenses implementen este tipo de tecnología, de productos que ustedes están ofreciendo, cuando el campo es sumamente importante para nosotros los guanajuatenses? Efectivamente, bueno, por parte. Primero, Guanajuato me encanta personalmente, ya he venido por lo menos 4 o 5 veces, es una tierra que me encanta, la gente es muy agradable, muy simpática, la ciudad de Guanajuato es muy bonita, la verdad. Me encanta venir. Y bueno, referente a los productos, pues realmente para nosotros es una buena oportunidad porque traemos una tecnología muy probada en España y aportamos el know-how, esa expertise de muchos años, y vemos que realmente aquí hay una necesidad de mejorar la tecnología y nosotros aportamos esa tecnología probada y de confianza. Y también me gustaría que invitaras a todas las personas que en estos instantes nos están viendo a que se vengan a la Expo Agroalimentaria, pero que sobre todo también pues tú les comentes que al momento en el que pasen a tu stand, ustedes les van a poder explicar todo lo que ustedes están ofreciendo de la mejor manera, que exista esta confianza entre el cliente y ustedes para que también puedan pues animarse a no solamente estar conociendo sus productos, sino también ser parte de esta Expo. Correcto, bueno, ya lo has dicho tú todo, la verdad es que sí. Les invito a que vengan, estamos encantados de recibirles, de explicarles la tecnología que tenemos, que aportamos, y les esperamos ahí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, te agradezco mucho y esperamos que no sea la última vez, no solamente que estés en la Expo, sino también en Guanajuato. Eso esperamos, muchísimas gracias, muy amable, un saludo. Muchísimas gracias y continuamos también con más de la información en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Vámonos con la siguiente nota porque ahora también estarán en coordinación dentro de la presidencia municipal para estar apoyando a las personas de talla baja. No se trata de simplemente cumplir la disposición del Congreso del Estado, sino lo más importante es la implementación en la administración municipal de los bancos para personas de talla baja. De ahí que también como gobierno municipal se pedirá que los espacios públicos y centros de atención coloquen estos bancos como empatía con la sociedad y además de que no representa un gasto oneroso, expuso Hugo Ricardes Godoy, coordinador de los derechos humanos en Celaya. Como lo hemos comentado, sí, precisamente desde hace un par de años fue aprobado por el Congreso del Estado
dentro de la legislación en materia de inclusión y de los espacios públicos, el que todos los espacios tengan este escalón de talla baja, en realidad es una acción pequeña pero de gran importancia, porque genera espacios inclusivos. Entonces, en la pasada Comisión de Derechos Humanos del jueves, se aprobó por parte de la misma la implementación de este escalón universal en todas las dependencias de la administración municipal, tanto centralizada como descentralizada. No es un gasto oneroso, es lo más mínimo, y es una de las medidas de inclusión que debemos de ir permeando en la sociedad. Este banco de 50 centímetros permite que las personas de talla baja tengan acceso a los módulos de atención, sanitarios, sillas en cada una de las dependencias de la administración municipal, los cuales deberán de estar colocados, sin excepción, en un plazo no mayor de 30 días, sin que se considere sanciones, bajo la entera confianza que se trata de sociabilización ante las necesidades de las personas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Arribaron las mariposas monarcas ya al municipio celayense, ya han llenado no solamente las calles, sino también los jardines principales como la Alameda y sobre todo nuestro centro histórico de gran colorido. Vámonos a continuación con esta nota de mi compañero Roberto Lira. Miles de mariposas monarcas llegaron a Celaya como parte de su viaje desde el sur de Canadá a los bosques de Oyamel en el Estado de México y Michoacán. Tomaron árboles de la Alameda Hidalgo, el Parque Morelos, el Parque Lineal y otras áreas verdes del municipio para descansar. El biólogo Uriel Pineda Soto comentó que estos insectos forman parte de la generación llamada Matusalén, que son aquellas que nacen a finales del verano y tienen un periodo de vida de hasta 8 meses, es decir, hasta más de 4 meses que el resto de las monarcas. Esta comienza, te repito, desde lo que es la parte sur de Canadá y la parte central de Estados Unidos, comienzan a hacer su viaje hasta que llegan a instalarse en los bosques que se encuentran en el eje neovolcánico, que es el que caracteriza el bosque de Oyamel en las divisiones de Michoacán y del Estado de México. El tiempo de migración le lleva a la mariposa monarca desde el mes de septiembre, ¿sí?, y la parte de la temporada de otoño, para estar ya instalada en estos bosques a partir de la última semana del mes de noviembre. Ahí permanecen noviembre, diciembre, enero, febrero, y a finales de marzo comienzan ahora su viaje de regreso. El biólogo resaltó que este puede ser un espectáculo para los celayenses. Sin embargo, se debe respetar y cuidar esta especie en su paso por el municipio, así como mantener las áreas verdes donde reposan. Podemos apoyar con el caso de las áreas jardinadas, los jardines en casa, que puedas tener una planta que se le llama algodoncillo. Este es precisamente la dieta principal de la mariposa monarca, ¿sí? Es importante que en nuestros jardines tengamos también flores de distintas especies, de distintos colores, porque con ello es la base para muchos insectos, y a partir de ahí se da toda esta reproducción. Para aquellos que viajan en fines de semana, pues igual, al estar pasando por las zonas boscosas y que nos demos cuenta del tránsito de los insectos, poder reducir la velocidad para tampoco estarlas impactando. Consideraciones con respecto al uso de sustancias plaguicidas o de insecticidas, dentro del hogar. La razón fundamental de la migración de la mariposa monarca radica en la necesidad de reproducirse. Para esta especie, solo es posible alcanzar la madurez sexual con el calor primaveral, por lo que buscan hibernar en un lugar donde la temperatura no sea tan extrema y puedan sobrevivir al invierno. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Continuamos con mucho más en esta Expo Agroalimentaria 2022. Me encuentro con... Mi nombre es Juan Pablo Correa. Platíquenos, por favor. Ustedes vienen directamente desde Chile y vienen realizando ¿qué? Platíquenme, por favor, y a todo nuestro auditorio. Claro que sí. Mira, nosotros venimos de Pro Chile, representando a empresas chilenas que quieren dar a conocer sus productos, hacer enlaces con empresas mexicanas y llegar a hacer relaciones bilaterales, tanto de compra como de venta de productos.
Es la primera vez que ustedes están en esta Expo Agroalimentaria. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece la gente guanajuatense? Pero también, sobre todo, el conocer ustedes, a pesar de que vienen realizando tal vez una actividad diferente, el conocer todo este producto guanajuatense y también de diferentes partes del mundo. ¿Qué les parece? La verdad es que está muy bien organizada. Es una expo muy grande, con productores grandes, con mucha asistencia. La verdad es muy interesante y para nosotros es una gran oportunidad para dar a conocer las empresas chilenas. Sobre todo también recordarle a la gente que se acerque aquí con ustedes y que ustedes los van a poder asesorar de la mejor manera, como bien lo indican, con este tipo de empresas, para que exista esta coordinación y que también la gente tenga la confianza de platicar con ustedes, porque para eso están. Claro que sí. Aquí estamos en el stand 854 y estamos a sus órdenes. Supuesto. Y también me gustaría, aprovechando, pues que invitar a toda la gente que en este momento lo está viendo a través de esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV, que vengan, que visiten esta Expo Agroalimentaria y que sobre todo también pues tengan esta oportunidad de conocerlo. Claro que sí, que vengan y visiten la Expo. La verdad es que hay infinidad de proveedores, van a encontrar mucha variedad en cuanto al agro y va a ser de buen provecho. Ustedes que están representando diferentes tipos de empresas, ¿qué tan importante es Guanajuato a nivel pues mundial? La verdad es que es una muy buena oportunidad, como te comentaba, porque se reúnen muchas empresas, se reúnen muchos productores de la zona y es una oportunidad de darse a conocer y es una oportunidad de poder llegar a muchas personas en este ámbito. ¿Ustedes ven a Guanajuato como un lugar, un estado con grandes posibilidades de invertir, pero también, sobre todo, como bien lo indican, de tener esta coordinación, comunicación con diferentes empresas de otras partes del mundo? Sí, claro que sí, por la variedad que tienen ustedes de productos en la zona, creo que es una muy buena oportunidad. ¿Y qué le parece ya personalmente Guanajuato? No, es muy bonito, es muy, muy bonito. Bueno, pues muchísimas gracias, yo le agradezco enormemente. Ya sabe, cuando venga aquí a la Expo Agroalimentaria, ya sea el día de hoy o también que van a estar hasta este próximo viernes, pasen a visitarlos, pero también conozcan más de los diferentes expositores. Vamos a continuar con más en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Palabra de vida. Te invitamos todos los jueves a acompañarnos en este momento de reflexión donde el alma se alimenta en tu programa Palabra de Vida. Todos los jueves a las 5:30 de la tarde por este su canal Expresa TV. Te esperamos. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es El Rulo y los invito a ver el programa de Generación Z. ¿Cuándo y dónde? Todos los jueves a partir de las 4 en punto de la tarde. ¿Por dónde? Por Expresa TV, tu canal de expresión. En la Casa de Bienestar nos preocupamos por ti. Es por eso que traemos a los mejores expertos desde sus áreas de trabajo hasta tu pantalla. Te espero todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, solo por Expresa TV, tu canal de expresión. Nos encontramos ya con otro expositor. ¿Directamente desde dónde nos están acompañando? De Celaya, Guanajuato. Orgullosamente, sabemos que eran celayenses. ¿Y qué nos vienen manejando el día de hoy? ¿Qué es lo que la gente también va a poder apreciar en esta Expo Agroalimentaria? Claro que sí, pues nosotros somos Bombas y Maquinaria Suárez de Celaya, como ya lo había comentado. Nos dedicamos al equipamiento de pozos profundos para los agricultores, para fábricas y pues todo lo que tenga que ver con equipos de bombeo. Manejamos dos tipos de bombas, que son las sumergibles y las de hierro fundido. También manejamos lo que son las bombas de flecha o verticales de turbina y pues motores para altas temperaturas y para agua normal. Por
Por supuesto. Sobre todo, de suma importancia también para ustedes como expositores, como personas que vienen también ofreciendo pues parte de la calidad de sus productos, de esta tecnología que ustedes están implementando. Es muy vital que se realicen este tipo de eventos, que no solamente son importantes en el estado de Guanajuato, sino que hay que recordar que la más importante en América Latina. Claro, así es. Y bueno, y nosotros lo que ofrecemos más que nada es el servicio personalizado al cliente, ya que esto de las bombas, pues hay muchos distribuidores de por medio que nada más te venden el equipo y se van. Nosotros ofrecemos el servicio postventa y realmente encaminamos bien al cliente a que compre lo correcto que es su pozo, ¿no? Todos los pozos son como trajes a la medida y nosotros diseñamos de acuerdo a sus necesidades el mejor equipo para su campo. Justamente ahorita que mencionas acerca de este acercamiento con el cliente, la gente que tenga la seguridad que al momento de venir, de visitar también su stand, ustedes los van pues a asesorar de la mejor manera, que pregunten, que conozcan, que vean pues todo tipo, desde los precios, desde, como bien lo indicas, los productos que necesitan, pero que se acerquen con ustedes. Claro que sí, con mucho gusto pues estamos para servirle y muchísimas gracias. ¿Qué le puedes decir a la gente que en estos instantes nos está viendo, que todavía no viene a la Expo Agroalimentaria? Van a estar aquí hasta el viernes, hazles la invitación para que se den una vuelta, para que los conozcan a ustedes, pero también conozcan todos estos productos guanajuatenses y también todos los demás que se están presentando con estas innovaciones tecnológicas. Claro que sí, deben de venir a visitarnos a la Expo, la verdad que está increíble todos los productos que venden y pues una vez al año se hace esto y yo he visto que conforme cada año va creciendo y está muy interesante todo lo que puedes encontrar aquí. Conocer muchas empresas y pues empezar a hacer contactos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ustedes llevan presentándose ya en esta expo? Desde que empezó. O sea, 27 años están aquí con presencia. Sí, desde que estaba anteriormente en Irapuato, en el otro centro de convenciones. Nos poníamos nosotros. Aquí están, orgullosamente celayenses, ya usted los escuchó, ellos son Bombas y Maquinaria Suárez, para que vengan, para que los visiten, pero sobre todo, también visiten esta Expo Agroalimentaria 2022. Vamos a continuar con este recorrido, usted no se vaya, y vámonos también con parte de otra de nuestra información. La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado votó en contra de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica Municipal suscrita por el Grupo Parlamentario de Morena en el tema de la entrega-recepción del gobierno municipal. La propuesta formulada por el Grupo Parlamentario de Morena apuntaba a que dentro del citado proceso, en el tema de las aclaraciones de la administración saliente, se pudiera brindar la información por escrito o de manera personal. El presidente de la comisión, Bricio Valderas Álvarez, explicó que la modificación al artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal, segundo párrafo, no era necesaria, porque el citado procedimiento se constituye en dos momentos. La inquietud, la iniciativa, lo que pretendía o pretende en sí mismo es que al momento de que concluyan las administraciones municipales, en el acto de entrega-recepción, se genere la obligatoriedad para que toda información que se le solicite al ayuntamiento saliente o a los servidores públicos que han dejado el encargo, rindan la información estrictamente por escrito o de manera personal. El artículo 47 vigente de la Ley Orgánica Municipal, y eso es lo que ha quedado claro en la mesa de análisis, ya contempla este supuesto. Porque la realidad es que la comisión que recibe, la comisión de ayuntamiento que recibe este informe de entrega-recepción, que en su momento enviará para su análisis y fiscalización a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ya contempla que todo requerimiento de información no tiene, vaya, una camisa de fuerza de cómo debe de rendirse esa información. Esto es, la información puede ser por escrito, puede ser mediante comparecencia presencial, puede ser mediante medios digitales, ¿no? Que ahora está el tema de todas las videoimágenes, imágenes, información encriptada en puertos USB o en discos compactos. La verdad es que esta iniciativa que pretenden que aprobáramos, lo único que va a lograr es que acotemos la información de solamente por escrito de manera presencial. Creo que actualmente está resuelto ese tema. Explicó que la comisión del ayuntamiento que recibe la información no tiene impedimento sobre la forma en cómo habrá de presentarse, hacerse llegar toda la documentación.
Para el diputado Armando Rangel Hernández, de haberse aprobado la propuesta, se estaría limitando la labor de la comisión del ayuntamiento en cuanto a los formatos para requerir la información se refiere. Por su parte, el diputado Jorge Ortiz Ortega recordó que cada uno de los municipios del estado de Guanajuato cuentan con un mecanismo diferente para rendir las aclaraciones en los procesos de entrega-recepción. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Al final de esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV, le agradezco enormemente al que nos haya acompañado en esta emisión especial desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en la Expo Agroalimentaria 2022, donde tuvimos la oportunidad de estar recorriendo parte de estas naves, de sus pasillos y sobre todo conociendo a expositores guanajuatenses, pero también a personas que vienen de distintas partes de la República Mexicana y del mundo a ofertar productos con una innovación tecnológica impresionante que usted no se debe de perder. Recuerde que puede visitarla hasta este próximo viernes 11 de noviembre. Ellos estarán aquí con todas las puertas abiertas y sobre todo ofertándoles estos productos de gran calidad. Mi nombre es Berenice Maldonado, como siempre un gusto y un placer. Sigan la programación de Expresa TV y nos vemos el día de mañana en punto de las 3.